Llega a Pasto la obra de teatro género comedia El Plan, obra que cuenta con la participación de grandes actores colombianos muy reconocidos. Evento perfecto para disfrutar en familia. La boletería ya está a la venta. El Plan es una obra de teatro protagonizada por tres grandes actores de la pantalla nacional: Andrés Toro, Rafael Zea y Santiago Alarcón. Trata de una amistad entre ellos tres que empiezan a tener dificultades y, como su eslogan lo dice, ¿qué pasa con la amistad cuando nada sale bien? ¿Cuándo se va a desarrollar precisamente y en qué lugar? La obra se llevará a cabo el próximo 18 de mayo, jueves, en el Teatro Betlemitas a partir de las 8:30 de la noche. ¿La gente cómo puede adquirir su boletería? ¿Dónde la puede hacer? Lo puede hacer a través de nuestra línea 305-237-4820 y de igual manera en nuestros puntos de venta: Restaurante La Tabla, Federópticos, la tienda de Roberto Bar y Turco Pastús. Contémosle a la ciudadanía. ¿Quiénes son los actores? ¿En qué obras han trabajado? Para que asimismo lo recuerden. Bueno, son tres actores, como lo dije anteriormente, muy reconocidos. Entre ellos está Santiago Alarcón, reconocido por su papel en El Man es Germán, de igual manera en Garzón. Está también Rafael Zea, que todo el mundo lo recuerda por su papel también en El Man es Germán, como Michael Giovanni. Y Andrés Toro, que actualmente también está en la novela Ana de Nadie, de RCN. Precisamente invitación final para que vayan a esta obra de teatro, se la gocen y compartan en familia. Claro que sí, la entrada es para toda la familia. Los niños a partir de los 12 años pueden ingresar también. Así que no se pierdan este gran evento que viene a Pasto, una obra de teatro genial, para que no se la pierdan. Y hasta el 8 de mayo estaremos en precios de preventa. Así que aprovechen y acompáñenos. Espectáculo para toda la familia este 18 de mayo con la obra de teatro comedia El Plan. No se lo pierda.